Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Siguen saliendo a flote y a la luz pública vínculos nefastos que tenía el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández con personas de la política y con fondos oscuros arraigados al narcotráfico, contrabando de armas, secuestros y torturas por parte de estos delincuentes de cuello blanco. Todas estas declaraciones se verán en el juicio en contra del expresidente hondureño. Ese tema en Estados Unidos, hay mucha documentación, mucho medio de prueba que se utilizó en los juicios de Tony Hernández, en los juicios de Giovanni Fuentes y aún en otros juicios de Freddy Nájera, que va a ser utilizada también por la Fiscalía del Distrito Sur para acompañar la acusación. No obstante, también está la defensa que está haciendo su trabajo y al final esperamos que el 5 de febrero se instale esas audiencias que por lo que pinta va a durar más de un mes o cerca de un mes, porque van a haber testimonios también, que eso va a llevar un poquito más de tiempo y que esperamos que el jurado al final tome una decisión la cual vaya contenida en una sentencia absolutoria o condenatoria. Corte Federal de Manhattan escuchó horrorizada el testimonio de Amílcar Alexander Chande Ardón, el exalcalde de la provincia del Paraíso en Honduras, quien participó como testigo en el juicio contra el narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández. Una enorme piscina llena de agua sucia, las aceras y puertas cubiertas con moho por la humedad y pisos de cerámica levantados es lo que se observa ahora en la enorme vivienda que sirvió por muchos años de residencia al exalcalde de El Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano. Desde 2019, Ardón no volvió a dormir en su palacio. Él dejó Honduras para entregarse a la Administración de Control de Drogas, DEA, en enero de ese año después de que Estados Unidos lo acusara por delitos relacionados al tráfico de drogas. Según testigos de los pobladores, en ese momento la casa fue saqueada con permiso del propio Alexander Ardón, quien ya tenía información de que agentes antidrogas llegarían a allanar y asegurar sus bienes. Fue así que las personas que entraron a la casa se llevaron puertas, camas, enseres domésticos, muebles y electrodomésticos, inclusive alimentos que estaban almacenados. Un total de 56 muertes y múltiples torturas se atribuyó a Amílcar Ardón, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo de la droga y conocido como Chande o AA en el mundo del tráfico de estupefacientes. Los agentes, que permanecieron varios días en la propiedad, inspeccionaron la vivienda y rompieron algunas paredes buscando caletas o algún documento de importancia, pero no reportaron ninguna novedad en los expedientes del caso. La operación de aseguramiento se extendió a otras casas pequeñas ubicadas en El Paraíso Copán, así como en haciendas, aunque la mayor cantidad de bienes fueron incautados en San Pedro Sula. La lujosa propiedad en la que residía Ardón, quien gobernó el municipio durante dos periodos, 2006-2010 y 2010-2014, y conservó el poder en las sombras, las siguientes dos gestiones, está ubicada en lo alto de una colina rodeada de grandes extensiones de tierra con pasto, donde criaban vacas y hasta búfalos. El bien inmueble fue una de las propiedades aseguradas por el Ministerio Público en la Operación Zeus de febrero de 2019, luego quedó en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI. Ahora la propiedad, ubicada a unos 3 kilómetros del centro de El Paraíso, solo tiene una enorme cadena en el portón principal, pero a través de los potreros fácilmente se puede ingresar, aunque habitantes de la zona no lo hacen, pues siempre persiste el temor de que los aliados al exalcalde Ardón siguen operando en la zona y están cuidando el sitio. Cuestionan las actividades y decisiones que han tomado en las audiencias, ya que solo les permiten recaudar más pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y tener así un veredicto acorde con dichos señalamientos a través de testigos claves y a su vez darle punto final a los aplazos que ha dado la Corte y fulminar a Juan Orlando Hernández. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas.
En el caso del exoficial Hernández Pineda, conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos $1,000,000 del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los 8 años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional hondureña Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico de Ho. En torno a las declaraciones que ha brindado el expresidente Juan Orlando Hernández, habla de una justicia global para los términos anexados a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales de muchos narcotraficantes y políticos corruptos, que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibidos y lograr sus objetivos, conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de droga a los Estados Unidos. Estados Unidos, yo a veces quiero decir que nos olvidemos del hecho de que podría involucrar personas que en su momento participaron. Estados Unidos extradita gente que le interesa, que es de interés de ellos, aun y cuando puedan ser mencionados presidentes o otras personas particulares, empresarios, pero si no son de interés de los Estados Unidos, no se los va a llevar nunca. Si la persona no es de interés, ahora, si la persona es de interés de los Estados Unidos, tenga o no tenga algún tipo de participación, pero de manera estricta, por decirlo así, para la comisión del delito, siempre se lo va a llevar, aunque no tenga esa participación. O sea, los americanos, los norteamericanos son implacables en ese sentido y las probabilidades que tiene él son nulas. Yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se trasladó a las oficinas de Washington, de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero uno hay que ser realista. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.